La simplificación administrativa acerca al ciudadano a su Estado. Ya no veo un Estado, digamos, distante que le pide copias legalizadas de un DNI cuando hoy día, digamos, con un sistema digital es perfectamente factible identificar si tiene o no el DNI. Y por otro lado, evita los malos manejos, evita la corrupción. ¿Por qué? Porque esos trámites dan origen a este tipo de imperfecciones. A nivel empresarial agiliza los procesos administrativos, facilita la contratación. No es posible que para poder contratar una, un trabajador hoy día haya que hacer un, un trámites infinitos entre un sunafin para poder, digamos, contar y generar empleo en el país. Esto tiene que ir cambiando y tenemos que ir en la misma dirección en los próximos tiempos. Las ventajas de la simplificación administrativa es que acerca al ciudadano común y corriente, al ciudadano de la calle a su estado, ya no se siente entorpecido. Y por otro lado, evita la corrupción, evita, digamos, los malos manejos que pueden ocurrir en algunas entidades. A manera de referencia, no tenía sentido que para una discapacidad evidente se tenga que presentar un certificado de que la persona es discapacitada. O llegar a hacer una denuncia policial y el victimario tiene que solicitar y tiene que pagar para obtener esa constancia. Bienvenido este primer paquete de simplificación administrativa, de desburocratización, y esperemos que el gobierno continúe en la misma dirección.